En la providencia del Señor ha coincidido este mensaje con la víspera de la celebración de Navidad. Quiero decir que nosotros los pastores de la iglesia no lo planificamos de ese modo, pero sí vimos lo apropiado que sería extendernos un poco en el tema o en la frase de que Dios fue manifestado en carne en nuestros estudios de Primera Timoteo, precisamente ahora que estamos en época navideña. Nosotros hemos dicho en incontables ocasiones en este mismo púlpito que la fecha del nacimiento de Cristo no posee ninguna importancia, y de hecho tampoco tenemos en la Biblia ningún indicio claro que nos diga en qué fecha precisa, exacta, fue que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí está claro en la Escritura es la importancia suprema del hecho en sí de que la segunda persona de la Trinidad se haya encarnado. No es importante, por lo tanto, saber cuándo nació Cristo. Pero lo que sí es importante es que nosotros entendamos el significado del nacimiento del Señor y la forma en que este evento se relaciona con nuestra vida particular. La semana pasada, en nuestro estudio de Primera Timoteo, nosotros consideramos la encarnación desde un punto de vista meramente teológico. Vimos cómo la Escritura nos presenta al Hijo de Dios como alguien que vivía en la eternidad en perfecta e íntima comunión con Dios y que al mismo tiempo era Dios. Y vimos también que ese que habitaba en la eternidad en comunión con Dios se introdujo en el tiempo para habitar en medio de nosotros, para tener comunión con débiles mortales en la esfera del tiempo, viviendo en comunión con los hombres, pero sin dejar de ser Dios ni siquiera por un solo momento. De manera que en las páginas de las Escrituras vemos a uno que posee todos los atributos que hacen a Dios ser Dios, pero al mismo tiempo posee todos los atributos que hacen al hombre ser hombre. Cansado, se duerme en el cabezal de una barca, totalmente dormido en medio de una tempestad, manifestando allí la debilidad de su carne, manifestando su humanidad, pero despertado por los discípulos atemorizados, le da órdenes al mar y al viento y estos le obedecen. Llora conmovido ante la tumba de Lázaro porque le conmociona ver a todos sus familiares llorando ante el dolor de la muerte de un ser querido, pero al mismo tiempo se para delante de la tumba y le da vida al cadáver que tenía 4 días ya en las garras del Seol. Era perfectamente hombre, pero era también perfectamente Dios. Toda nuestra salvación depende de esta conjunción de naturalezas en el Hijo de Dios. Pero en esta ocasión, hermanos, no centraremos nuestra atención en el significado teológico que está encerrado en este misterio. Más bien yo deseo llamar vuestra atención a un texto de la Escritura donde un débil mortal, igual que nosotros, pero inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe uno de los mandamientos más extraños y demandantes de toda la palabra de Dios. Me refiero al apóstol Pablo, que en Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice: imiten la encarnación. Imiten la encarnación. De ahí el título que le hemos puesto a este mensaje: imitación de la encarnación. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir o esta misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no se aferró a su igualdad con Dios, dice el apóstol Pablo, sino que se hizo hombre, se sometió a la voluntad de su Padre, llegando incluso a la muerte, y Pablo añade, y por cierto, muerte de cruz. Y lo que Pablo nos dice aquí, hermanos, es que nosotros debemos tener la misma mentalidad que tuvo Cristo en el momento de la encarnación. Él estuvo dispuesto al máximo sacrificio procurando únicamente nuestro bien. Y el cristiano se ha de distinguir de los no cristianos en que posee ese rasgo distintivo. Pero, diferente a como es nuestra costumbre de no hacer introducciones muy largas, para entrar a considerar este pasaje, nosotros tenemos que hacer algunas observaciones, si no nos podemos perder en cuanto al significado
de lo que el apóstol Pablo quiere decirnos aquí. De hecho, nosotros no terminaremos esta noche el mensaje de hoy. Tendremos que terminarlo no el domingo próximo porque es 31, sino el de más arriba. En primer lugar, yo quiero que ustedes observen, antes de pasar a considerar el pasaje en sí mismo, que una vez más la Escritura nos presenta o pone delante de nosotros cuál es el modelo que nosotros debemos copiar en nuestra vida de piedad. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra redentora, fue quien hizo posible que nosotros podamos tener piedad en nuestras vidas. En cierta forma, nosotros podemos decir que el Señor Jesucristo es el autor de nuestra piedad, pero lo que estamos diciendo aquí es que Él es también el modelo de nuestra piedad. En otras palabras, desde el punto de vista cristiano, ser piadoso o ser devoto, una palabra que nos suena muy religiosa, pero es escritural, ser devoto no tiene nada que ver con realizar ciertas actividades dentro o fuera de la iglesia local. Ser piadoso desde el punto de vista bíblico no es otra cosa que parecerse cada vez más y más a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo, Él es la meta, Él es el modelo a copiar en nuestra vida de piedad. En Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor dice a sus discípulos, aprended de mí. Es una orden que da Cristo, aprended de mí, cópienme a mí. En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y qué hace el Espíritu Santo, que aquí se le llama el Espíritu de Cristo, en la vida del creyente? Ir acrecentando dentro de él las características de Cristo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 12, nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Él es el modelo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice de esta iglesia, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y la palabra imitación que aparece allí es mímica. Ustedes han visto cuando alguien se pone a hacer mímica, imitar a otra persona. Dice Pablo, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. En 2 Timoteo 2:8, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Siempre ten pendiente la imagen de Cristo en tu vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En 1 Juan 1:6, el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza de todos esos textos? Y no son todos los que podríamos buscar. La enseñanza es muy clara y muy chocante también. Cristo ha de ser nuestro ejemplo en todo. Él es nuestra medida, Él es nuestra meta, el patrón al cual debemos conformar toda nuestra conducta, nuestro carácter, en nuestras relaciones interpersonales, en todo Cristo es el modelo. Él es la figura que debemos copiar para ser piadosos. Otra idea que vemos en el texto, hermanos, es que aquí tenemos un mandato que, por cierto, en el texto original está en tiempo presente. Eso significa que aquí no tenemos algo opcional. Pablo no nos está diciendo que sería interesante que nosotros copiemos el ejemplo de Cristo. Pablo no nos está diciendo que nos evitaremos muchos problemas si nosotros miramos a Cristo. Él está diciendo, haya pues en vosotros ese sentir. Es un mandato, pero como les decía, es un mandamiento que está en tiempo presente. ¿Y qué significa el hecho de que está en tiempo presente? Que debemos hacerlo continuamente en nuestras vidas. Hendrickson traduce el pasaje de esta manera. Tened continuamente en vuestro ser interior la forma de pensar que también hubo en Cristo. No se trata de algo que yo alcanzo en un momento dado de mi vida. Ya lo logré, ya tengo una vida de victoria, ya alcancé lo que tenía que alcanzar. No, hermanos. Eso es algo que yo voy a tener que aplicar muchas veces en mi vida. Durante todo nuestro peregrinaje se nos presentarán momentos en que tendremos que elegir entre actuar como Cristo hubiese actuado si hubiese estado en mi lugar o hacer como mi carne me demanda que actúe. Es un mandamiento que yo tengo que hacer en todo momento. En tercer lugar, vemos en el texto
que es mi responsabilidad como creyente decidir actuar de ese modo. Es mi responsabilidad. El Espíritu Santo me ha libertado del pecado para que yo pueda cumplir con este mandamiento. El Espíritu Santo ha puesto sobre mí la simiente de una nueva naturaleza que me puede llevar a ser como Cristo. Pero hermanos, es mi responsabilidad actuar como Cristo. El mandamiento está enfocado hacia cada uno de vosotros. Tened este mismo sentir. Es tu responsabilidad. Cuando te veas en ciertas situaciones, sobre todo situaciones de conflictos, no actuar como tu pecado remanente te lo dicta, sino como Cristo hubiese actuado si hubiese estado en tu lugar. Es tu responsabilidad. Aquí no cabe eso de que todavía el Señor no me ha quitado eso. Eso es parte de mi carácter. Tú sabes, yo nací así. Mi padre era medio bocón y yo también salí bocón. No, hermanos, eso no tiene nada que ver con la crianza. Es un mandato que Dios te lo está dando porque Dios entiende que tú tienes la capacidad de responder de otra manera. Pero es tu responsabilidad responder de otra manera. Responder como Cristo hubiese respondido si hubiese estado en tu lugar. Es un mandato que Cristo se está dando a ti específicamente. Y por último, en cuanto a la introducción, la invitación del texto es muy específica. Se nos invita a imitar a Cristo en su encarnación. Nosotros debemos imitar a Cristo en todo, pero el mensaje que estamos dando se titula Imitando la Encarnación. Aquí se nos dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo cuando Cristo se encarnó. Nos está pidiendo que imitemos a Cristo en la encarnación, sobre todo cuando surjan conflictos interpersonales. Aparentemente en la iglesia de Filipos estaba surgiendo problemas dentro de la iglesia por la actitud orgullosa y ambiciosa de ciertos hermanos que querían alcanzar cierto nivel, cierta posición de liderato dentro de la iglesia. Y eso estaba causando desórdenes, problemas, conflictos dentro de la iglesia local. Y Pablo quiere que estos hermanos se comporten como Cristo hubiese actuado en esa situación. Nos pide que imitemos a Cristo en momentos de conflictos interpersonales. En el presente estudio, nosotros veremos tres aspectos en los que podemos y debemos imitar a Cristo en su encarnación. En el estudio presente veremos dos. El próximo domingo veremos uno más. Dios fue manifestado en carne, nos dice Pablo, y Dios nos ha dado la capacidad no solo de comprender esa verdad, sino también de vivir a la luz de esa verdad, de manera que podamos ser salvos y de manera que podamos crecer en nuestra vida de piedad. Y a pesar de que este texto se encuentra enmarcado en el contexto de problemas interpersonales, sus principios se aplican en cualquier situación. La semana pasada vimos el significado teológico de la encarnación. Veamos ahora, en segundo lugar, el significado práctico de la encarnación. Primer aspecto, como un inigualable ejemplo de amor. Lo primero que tenemos que ver en este pasaje, hermanos, en el significado práctico de la encarnación, es que la encarnación debe ser para nosotros un inigualable ejemplo de amor. En el capítulo 2 de esta carta, Pablo exhorta a estos hermanos a guardar la unidad de la iglesia por encima de todo, pero Pablo sabía que no se podía guardar la unidad sin el amor, porque eso no sería una unidad real. Lean el versículo 1 y 2 conmigo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo está exhortando a esta iglesia a la unidad. Pero hermanos, de nada nos sirve procurar la unidad en la iglesia local si esa unidad es meramente externa, si no es el amor que está motivando esa unidad. El amor es una de las marcas indispensables de la fe verdadera. Cristo dice en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No en que tengáis buena doctrina, no en que no vayáis a ciertos lugares, no en que dejéis de usar cierto tipo de ropa. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y en primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 nos dice el apóstol Juan, amados, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la marca indispensable de la verdadera fe. En este texto de Filipenses 2,
Pablo nos está diciendo que el amor es indispensable también para guardar la unidad real, la unidad genuina dentro de la vida de una iglesia local. Hasta aquí todo nos parece razonable. Aún hasta los impíos ven el amor como algo encomiable. Aún hasta entre las personas que no conocen a Dios se elogian los actos de amor. ¿Cuánto más no vamos nosotros los creyentes a apreciar el amor? El problema que se nos presenta en este texto es cuando vemos el ejemplo que Pablo pone delante de nosotros. Podríamos ser exhortados a amar con el amor sacrificial, por ejemplo, que las madres manifiestan hacia sus hijos. Y eso sería todavía más comprensible para nosotros. O quizás Pablo hubiese puesto delante de nosotros el ejemplo de algún patriota que dio su vida en favor de su pueblo para lograr la liberación de algún yugo extranjero a alguna nación específica. Y todavía eso estaría al alcance de nuestra comprensión. Pero Pablo nos está exhortando a amar aquí con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, podemos buscar cualquier ejemplo de amor en la historia, por más grande que fuese, y todo ejemplo va a palidecer ante la luz del ejemplo máximo y supremo de amor de nuestro Señor. Pablo nos ordena, en este texto, hermanos, oigan bien, nos ordena, nos manda, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros tengamos nada más y nada menos que la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó voluntariamente de su igualdad con Dios, se hizo hombre y murió en una cruz solamente por amor de nosotros. Esta es simplemente la exhortación de lo que Pablo nos está dando aquí. Aquí hay un pasaje muy didáctico con respecto a lo que es verdaderamente el amor. No estamos hablando aquí de un mero sentimentalismo, ni mucho menos estamos hablando de una preferencia por cierto tipo de personas en la iglesia. Hay hermanos que tienen amigos dentro de la congregación, personas dentro de la iglesia a quienes uno le cae bien y por quienes uno estaría dispuesto de hacer cierto tipo de sacrificio, pero hermano, no es de eso que está hablando el texto aquí. Cristo no murió por ciertas personas que le caían bien. Cristo murió por un grupo de depravados pecadores que eran sus enemigos. Y Pablo nos está diciendo, yo les pido, hermanos, que ustedes tengan en cuanto al amor la misma actitud, la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Estamos hablando aquí del ejemplo que derivamos de un Dios que es capaz de sacrificarse por sus débiles, mortales y depravadas criaturas. Por eso el apóstol Juan no estaba exagerando cuando escribió en 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor. Oigan bien, hermanos, qué demandante. En que Él puso su vida por nosotros. ¿Y saben lo que añade Juan? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuál es el límite que yo debo poner delante de mí en cuanto a mi amor por un hermano de la iglesia? El mismo límite que puso Cristo. Él dio su vida en mi favor. Y Juan nos dice aquí que yo tengo que tener conscientemente la disposición, la actitud de estar dispuesto a dar mi vida por el hermano. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 10 y 11 dice Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, muriendo por nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo? Así, con esa misma medida, con ese mismo límite. En el estudio pasado nosotros decíamos que muchos de los problemas relacionales que tenemos con los hermanos provienen de una comprensión inadecuada de lo que son las doctrinas de la gracia de Dios. Cuando un creyente entiende que él es un depravado pecador, cuando un creyente contempla su propia bajeza y a la luz de esa bajeza contempla la majestad, la gloria excelsa de nuestro Dios, no puede menos que asombrarse del hecho de que Dios haya muerto por él específicamente. Nosotros creemos, hermanos, en la expiación limitada. Nosotros creemos que Cristo murió por aquellos por quienes iba a salvar. Y lo extraño de todo eso es que esas personas que estaban en el corazón y en la mente de Cristo
cuando él se dirigía al Calvario, eran personas que no valían absolutamente nada delante de la presencia de Dios. Y Juan nos está diciendo, si Dios nos ha amado así, así mismo debemos nosotros amarnos unos a otros. Un creyente que entiende esas doctrinas, ¿acaso no será motivado a amar de la misma manera? Pero hermanos, Cristo no solo es el límite o la medida de nuestro amor. Él también nos muestra hacia quiénes debemos dirigir nuestro amor. Una pregunta, ¿por qué Cristo nos amó a nosotros con un amor tan especial que lo llevó a la cruz del Calvario? ¿Por qué a nosotros? La Biblia dice que Dios es amor y que en cierta forma, con cierto tipo de amor, Él ama a todo el mundo. En un estudio anterior nosotros decíamos que la palabra amor se utiliza aún en el contexto humano de muchas maneras. Yo puedo decir en una conversación, hablando por ejemplo de animales, que yo amo a mi perro. Y después, más adelante, en otra conversación, ahí mismo, quizás media hora más adelante, llega el tema de la familia y yo digo que yo amo a mi esposa. Y obviamente, a pesar de que yo utilizo la palabra amor, yo no estoy diciendo que yo amo a mi esposa de la misma manera que amo a mi perro, o por lo menos esperaría, ¿verdad?, que fuera así. Porque yo puedo usar la palabra amor en un sentido y en la misma conversación usar la palabra amor en otro, muy distinto. Desde ese punto de vista, Dios ama a la humanidad completa en cierta forma como sus criaturas. Pero hay un amor especial, único que tiene Dios hacia los suyos, hacia esos que van a ser su pueblo, hacia ese grupo que el apóstol Pablo en 1 Tesalónica 1:4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ustedes son hermanos amados de Dios, pertenecen a un grupo especial, a un grupo a quienes Dios amó. Y uno se pregunta, ¿por qué? Hermanos, el amor de Dios es soberano. No es motivado por nada externo a Él mismo. Él nos amó por su buena voluntad, porque en la eternidad pasada a Él le plugo elegirte a ti, no por nada bueno que haya visto en ti, no porque Él haya visto que tú ibas a creer, sino porque en su soberana voluntad Él determinó amarte. Por eso es que en la Escritura nosotros vemos que ese amor especial de Dios siempre aparece conectado con la elección. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir a la luz de esa verdad, a la luz de la verdad de que somos del grupo de los amados y elegidos de Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Son elegidos. ¿Por qué? Porque son amados. 1 Tesalónica 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Amor, elección. 2 Tesalónica 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Siempre dice Pablo, hermanos amados que fueron elegidos. El amor de los cristianos, cuando es movido por el Espíritu de Dios, es ejercido hacia todos aquellos que son el objeto del amor de Dios. Cuando el amor de los cristianos es motivado por la carne pecaminosa, es selectivo. Selecciona solo cierto tipo de personas, no me junto con todo el mundo. Yo soy amigo en la iglesia solamente de fulano, fulano y fulano. Yo no estoy diciendo, hermanos, que en la iglesia no se pueden tener amigos, porque Cristo tenía amigos, Pablo tenía amigos. Lo que yo estoy diciendo es que el amor cristiano, cuando es movido por el Espíritu Santo, hace que el creyente esté en el lugar preciso donde se le necesita. No importa que el hermano sea de su grupo o que no sea de su grupo. El hermano que solo está dispuesto a sacrificarse hasta un punto por ciertos hermanos de la iglesia, eso no es amor divino, eso es amor carnal, pecaminoso. Eso no es amor bíblico. El amor de los amados de Dios es dirigido hacia todos aquellos que son el grupo de los amados de Dios. Cristo nos amó porque somos el objeto del amor de Dios.
yo debo amar exactamente con el mismo amor con que él ama. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Tened en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Él murió por ti no porque tú fueras muy buena gente. Él murió por ti no porque tú tuvieras una personalidad agradable. Él murió por ti no porque tú tuvieras cualidades encomiables. Él murió por ti porque el Padre te eligió. Él te amó porque Dios el Padre decidió que te iba a amar. Cuando yo amo como cristiano, yo debo amar con el mismo amor con que Cristo ama. Por supuesto que hay hermanos en la iglesia con quienes vamos a congeniar más. Pero cuando un hermano de la iglesia, quien sea, me necesite, allí estoy yo para ayudarle. Sobre todo, hermanos, sobre todo, aquellos que me desagradan o que de alguna manera me han ofendido. Porque ese es el contexto del pasaje de Filipenses. Habían problemas en la iglesia. Ya habían hermanos que se habían ofendido entre sí. Y Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir como en Cristo, que murió por ti siendo tú un depravado pecador enemigo de Dios. Tú eras enemigo de Él. Sin embargo, Él murió por ti. Y Cristo quiere que tú tengas la misma actitud que Él tuvo. Pero hermanos, no solamente Cristo nos enseña cuál es el límite de nuestro amor, dar nuestra vida. No solamente nos enseña a quiénes debemos amar, a todos los elegidos, sino que también nos muestra cuál es el fin o la meta que debemos procurar en nuestro amor. El Señor hizo todo lo que hizo por nosotros de morir en la cruz para que nosotros pudiésemos ser libertados de la esclavitud del pecado y para que de esa manera nosotros podamos tener comunión con un Dios que es tres veces santo. Y esa es precisamente la meta que procura el verdadero amor cristiano. Mientras el impío Caín le pregunta a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Oigan qué pregunta más impía. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Eso es el corazón impío. El creyente verdadero siente el peso en su corazón por la preocupación del estado espiritual de su hermano en la fe. Y una vez más, el ejemplo de Pablo es aleccionador en este sentido. Primera Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cuál es la meta del amor cristiano? Que mi hermano pueda llegar a ser espiritualmente todo lo que él debe ser. Que mi hermano pueda tener una comunión ininterrumpida con Dios. Que mi hermano pueda crecer en santidad. Esa es la meta del verdadero amor cristiano. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10 de 1 Tesalónica 2, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Pablo estaba preocupado por este grupo de creyentes para que ellos puedan andar como es digno de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 6, Pablo muestra la preocupación que él tenía por ellos. ¿Cuál era el tamaño de su preocupación? Versículo 6 al 10. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Oigan qué expresión. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo está diciendo a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, el hecho de pensar que ustedes puedan estar mal espiritualmente, el hecho de tener la preocupación en mi corazón de que ustedes tal vez no estaban andando bien en el Señor era tan fuerte que yo puedo decir que ahora que he recibido la noticia de que ustedes están bien, ahora es que yo vivo. Ya yo tengo un gozo en medio de mi corazón que me tiene tranquilo y en paz. Lo cual yo no estaba, dice Pablo, antes de recibir esa noticia. Y sigan leyendo, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Hermanos, yo siempre he dicho
que una de las manifestaciones a través de las cuales podemos medir la cantidad de amor fraternal que tenemos nosotros es a través de la oración intercesora. ¿Qué tanto tú oras por tus hermanos en la fe? Porque eso es una muestra verdaderamente de la preocupación que hay en tu corazón. Pablo dice aquí que él oraba de noche y de día para que Dios le permitiera hacer un viaje próspero a Tesalónica y completar lo que faltaba a la fe de estos hermanos. Por eso tenía calidad moral para escribir 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cuál es la meta del verdadero amor cristiano? Tratar de que mi hermano en la fe llegue a ser lo que él debe ser. Cristo vino del cielo y sufrió todo lo que sufrió para que podamos tener vida espiritual. Hermanos, qué contradictorio resulta ver la dificultad que nos da hasta llamar por teléfono a un hermano que nosotros sabemos que no ha venido al culto, sabiendo nosotros que su ausencia al culto de adoración es muchas veces la primera manifestación de que un creyente está decayendo y está entrando en un tiempo de apatía espiritual. Cristo vino del cielo a darnos vida, Él vino del cielo a morir por nosotros y nosotros no podemos coger ni un teléfono para llamar a un hermano y preguntarle: hermano, ¿qué pasó? ¿Qué falta de amor? ¿Qué falta de amor? Cristo es el límite de mi amor, yo debo dar mi vida por el hermano. Cristo me muestra a quienes debo amar, a todos los que me necesitan en la iglesia. Cristo me muestra cuál es la meta de ese amor: fomentar la vida espiritual del hermano. Indudablemente, tenemos en la encarnación un inigualable ejemplo de amor sacrificial. Pero ahora podemos ir un paso más adelante y vamos a presentar la encarnación desde un ángulo distinto. Y vamos a ver en segundo lugar la encarnación como un ejemplo inigualable de humildad. Hemos dicho que la encarnación es un ejemplo inigualable de amor que podemos imitar. Ahora estamos diciendo que imitemos la encarnación como un ejemplo inigualable de humildad. Ya hemos dicho que aparentemente en la iglesia de Filipo habían problemas y que estos estaban relacionados precisamente con la actitud orgullosa de ciertos hermanos que estaban buscando puesto en la iglesia. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 3? Del capítulo 2: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando hablamos del amor, inevitablemente tenemos que arribar al tema de la humildad, ya que ambas virtudes son hermanas gemelas. Una persona que no sea humilde no está capacitada para amar. El orgulloso no puede amar, porque el orgulloso está muy ocupado viendo las señales de amor que los otros le dan a él. Él está muy ocupado esperando que los demás lo amen a él. Él no puede amar. Una persona orgullosa está desprovista de la capacidad de amar. Es imposible para un orgulloso amar. El orgullo y el amor son tan antagónicos como el agua y el aceite. Por eso cuando Pablo habla del amor, necesariamente tiene que caer en el tema de la humildad. ¿Y qué es, hermanos, la humildad? ¿Qué es realmente la humildad? La palabra humildad significa literalmente descender, bajarse. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 5, Juan el Bautista cita una profecía de Isaías que dice: todo valle se rellenará y se bajará a todo monte y collado. ¿Recuerdan ese texto? Cuando la palabra bajarse, que usa Lucas en 3:5, es la misma palabra que aparece aquí cuando dice que Cristo se humilló a sí mismo. Es decir, Él bajó, Él descendió. De hecho, noten que todo el pasaje está diseñado para que nosotros veamos a Cristo descender desde lo más alto hasta lo más bajo. En el versículo 6 se nos dice que Él era en forma de Dios y que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Cristo? Se despojó de su igualdad con Dios, ya ahí bajó. Él era igual a Dios, sin embargo tuvo que someterse a Dios, tuvo que venir en obediencia a Dios, tuvo que venir incluso en obediencia a sus padres.
Cristo descendió. Pero después nos dice el texto que Él se hizo hombre. Es decir, que siendo Dios omnipresente, omnipotente y todo lo demás, vino a morar en un cuerpo de carne. Ahí bajó todavía más. Pero no cualquier hombre, sino un hombre de condición sumamente humilde, que nació en un establo lleno de vacas malolientes, que era hijo de un carpintero, que aprendió la carpintería, que fue rechazado aún en su ministerio y que finalmente murió la más vil de todas las muertes. Pablo nos está diciendo en el texto, Cristo descendió. Y después que descendió, ¿saben lo que hizo? Siguió descendiendo. Y después que siguió descendiendo, ¿saben lo que hizo? Siguió descendiendo aún más, hasta llegar a lo más bajo que Cristo podía llegar. Él se humilló. Ahora, fíjense bien, hermanos, qué contraste. Para Cristo, humillarse significó descender del cielo para venir a morar con la escoria humana. Para nosotros, humillarse significa descender a nuestro propio nivel. Noten el contraste. Cristo descendió del cielo. Y yo me pregunto, ¿y de dónde tenemos que descender nosotros? Bueno, nosotros tenemos que descender del pedestal de orgullo que nosotros hemos construido toda nuestra vida. Él bajó del cielo, nosotros tenemos que bajar también. Tenemos un pedestal que hemos construido, un sitial, y en el cual nos hemos colocado allá arriba. Por unos instantes sentimos que moramos en las alturas. Y cuando estamos allí arriba, en ese pedestal, hermanos, cuán difícil se nos hace amar. Una persona que está en ese pedestal está esperando que todo el mundo gire alrededor de él. Él está esperando que todo el mundo le debe algo. Él cree como que todo el mundo tiene una deuda que tiene que pagarle. Él está subido en un pedestal. Y qué difícil es amar desde allá arriba. Hermanos, cuando estamos en ese pedestal, qué difícil es perdonar. Cada vez que alguien nos hace algo, sentimos que hirieron a lo más grande y maravilloso que Dios había creado en el universo. Somos más hermosos y magníficos que las Pléyades. Y nos han ofendido a nosotros, a esta figura celestial y divina. Qué difícil se nos hace perdonar cuando estamos encaramados allá arriba. Y hermanos, mientras más alto estemos, más chiquito veremos a los demás. Qué difícil se nos hace, encaramados en ese pedestal, preocuparnos por los demás. No estamos esperando que los demás nos miren a nosotros, pero nosotros no queremos mirar a los demás. Estamos demasiado altos. Bueno, ¿saben lo que hizo Pablo, hermanos? Como él se dio cuenta que en la iglesia de Filipos ya habían hermanos que habían construido su plataforma, Pablo se dedicó a derribarla violentamente. Y yo quiero que ustedes observen rápidamente cuál es el sistema de demolición que usa Pablo. Pablo tiene tres sistemas que demolen cualquier pedestal de orgullo que usted haya podido construir en toda su vida. El primero es que Pablo los lleva a considerar su verdadera condición. Primer sistema de demolición que usa Pablo. En el versículo 3 dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vana gloria. Y la palabra griega significa precisamente eso, una gloria que es hueca, una gloria que es vana, una gloria que es ilusoria. Es como si Pablo estuviese diciendo a estos hermanos, no actúen movidos por ese esplendor pasajero que ustedes ven a vuestro alrededor, porque todo eso es una ilusión. Hermanos, la gloria humana es vana por necesidad. Oigan lo que estoy diciendo. La gloria humana es vana, es hueca por necesidad. Nosotros no podemos gloriarnos de algo a menos que no haya sido logrado por nosotros mismos, ¿no es así? Imagínese, por ejemplo, que a usted de repente le llega una herencia de 10 millones de pesos. Y usted anda por la calle con el cuello erguido como si esa herencia usted la hubiera sudado, como si esa herencia usted la hubiera trabajado. La gente va a decir, pero ven, aquí este individuo, ¿qué es lo que se cree? Él ha heredado un dinero. Él no tiene ninguna razón para gloriarse de ese dinero porque él no lo trabajó. Así que yo solamente puedo gloriarme de algo que yo haya logrado por mí mismo. Algo que yo pueda ponerle mi propio esfuerzo. Si no, yo no puedo gloriarme de eso. Ahora, hermanos, ¿qué es lo único que nosotros hemos logrado por nosotros mismos?
corrompernos hasta lo máximo que hubiésemos podido corrompernos. Es lo único que hemos logrado por nosotros mismos. Después de ahí, todo lo demás, es decir, toda cosa digna de encomio o de elogio que pueda haber en nosotros, ha sido producida por Dios. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo, pero ¿quién te distingue? Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tú tienes, dime, que no hayas recibido? Inteligencia. Dice la Biblia, hermanos, que Dios es el autor de la inteligencia humana. Tú no puedes gloriarte en eso. ¿Qué has recibido? Dones, cualidades. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el autor de los dones espirituales. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, el apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y él no se estaba refiriendo a su parte pecaminosa, por supuesto, sino a la parte buena, a la parte que la gente podría elogiarlo y decir, óyeme, pero qué tremendo hombre de Dios es Pablo, qué predicación más poderosa, cuántas iglesias ha levantado, qué espíritu de sacrificio tiene Pablo. Y él dice, sí, yo soy todo eso por la gracia de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, porque toda cosa buena y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Toda cosa buena desciende de Dios. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 13 se nos dice que Él es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si todavía estos textos, hermanos, no han comenzado a derribar tu pedestal, porque tal vez tú dices, sí, pero por alguna razón me lo dio a mí. Tú tienes razón, estoy de acuerdo contigo, la inteligencia viene de Dios, pero yo considero que Dios me ha dado, ¿verdad?, en mi humilde parecer, un poquito más de inteligencia que mucha gente. Y en cuanto a dones espirituales, yo veo que muchos hermanos son bendecidos en la iglesia por causa mía, o sea que definitivamente algo vio Dios en mí. Sí, hermano, tienes razón. En 1 Corintios 1, 25, Pablo dice, ¿qué fue lo que Dios vio en ti? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 en adelante, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, para que, como está escrito, versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sí, hermano, Dios vio en ti algo. Dios repasó su vista escudriñadora por toda la iglesia y buscó al más necio, al más vil, al más menospreciable, y dice, este es. Y entonces te dio un poco más de inteligencia que a los demás, un poco más de dones espirituales, porque Él vio que tú eras lo más necio que había aquí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que Él escoge a los necios precisamente para darle una bofetada a los sabios. Bien, yo creo que ya el pedestal comenzó a tambalearse, pero Pablo tiene un equipo de demolición pesado. Y en segundo lugar, Pablo los lleva a tener una visión correcta de nuestros hermanos en la fe. Pablo los lleva a tener una visión correcta de nuestros hermanos en la fe. Y les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí viene uno de los mandamientos más difíciles de cumplir de toda la Biblia. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si usted lo encuentra difícil, yo se lo voy a poner peor. El texto lo que significa literalmente es, estimando cada uno a los demás como mejores que tú. Estimando cada uno a los demás como mejores que tú. Y aquí surge de inmediato la duda en algunos.
¿Cómo puedo yo considerar a alguien mejor que yo si yo veo claramente, al menos en comparación con algunos en la iglesia, que yo soy superior a ellos en algunas cosas? ¿Cómo puedo yo estimarlos como mejores que yo? El texto no me está diciendo que yo debo pensar que todos y cada uno de los hermanos en la iglesia son en todas las áreas de la vida mejores que yo. No. Pero hay dos ideas que ustedes deben considerar. En primer lugar, los cristianos conocemos muchas veces los motivos impuros que albergamos en nuestro propio corazón. Pero Dios no nos ha dado la capacidad de ver los motivos impuros en el corazón del otro. Comenzando por ahí. De ahí que el creyente que se conoce a sí mismo, cada vez que hace algo para Dios, en el fondo de su corazón le queda la duda siempre de si él hizo todo lo que pudo haber hecho y de si él hizo lo que hizo por un motivo puro. Siempre que el creyente hace algo para Dios, le viene inmediatamente la duda fugaz. ¿Cuál habrá sido mi motivación? ¿Qué me traeré entre manos? Y uno comienza a dudar, caramba, ¿habré sido todo lo honesto que pude haber sido? ¿O de verdad yo hice un sacrificio tan grande como el hermano tal piensa que yo lo hice? Y ahí comienza inmediatamente la duda de uno. Por eso es que Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él se conocía a sí mismo. Pablo tenía una meta alta que él quería alcanzar, y cada vez que él saltaba para alcanzar la meta decía, yo no hago el bien que quiero. Yo no hago el bien que quiero, porque cada vez que trato de alcanzarlo no logro llegar al nivel donde yo quería llegar, porque yo sé que yo pude haber hecho más, y yo sé que en mi corazón por momentos hubieron motivos impuros. Pero como yo no puedo ver los motivos impuros en el hermano, yo puedo pensar que el hermano es mejor que yo. Yo tengo motivos para pensar, porque yo sí conozco la depravación de mi propio corazón. Así que el hermano que se conoce a sí mismo y que está ejercitado en el arte de no juzgar, ese hermano puede considerar al otro como superior al mismo. ¿Y por qué yo digo el hermano que está ejercitado en el arte de no juzgar? Hermano, la Biblia dice que no juzguéis según las apariencias. ¿Significa eso que yo no puedo hacer ningún tipo de juicio? No, porque el mismo texto de Mateo, donde el Señor dice no juzguéis, Él nos manda a juzgar, porque Él dice no le echéis vuestras perlas a los puercos. Entonces, para yo saber a quiénes no debo echarle la perla del Evangelio, yo tengo que hacer un juicio, tengo que hacer una evaluación. Así que el Señor no me está diciendo a mí que en ningún contexto yo puedo juzgar. De hecho, en Romanos capítulo 16, nos dice Pablo, os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Así que Dios me está mandando a mí a juzgar. Entonces, ¿qué significa el texto no juzguéis? Significa, hermanos, que yo puedo juzgar la actitud incorrecta de un hermano, pero yo no puedo juzgar su motivación. Yo puedo juzgar la actitud incorrecta de un hermano y decir lo hizo mal. Lo que yo no puedo decir es, yo sé bien por qué fue que lo hizo. No, usted no sabe bien por qué fue que lo hizo, porque solo el Espíritu Santo puede penetrar en el corazón de un individuo. Cristo dice, yo tengo ojos como llama de fuego y yo escudriño el interior de una persona. Para poder escudriñar el interior de una persona hay que tener los mismos ojos de Jesucristo. Dice Jeremías, el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo conocerá? Y Dios responde, yo que escudriño la mente y el corazón. Hermano, escudriñar los motivos en el corazón de un creyente es jugar a ser Dios. ¿Cuándo usted no considera al hermano mejor que a usted mismo? Cuando usted comienza a juzgar al hermano y decir, yo sé bien por qué fue que lo hizo. No, hermano, tú sabes bien por qué fue que tú hiciste lo que hiciste. Tú sabes muy bien cuando tú dijiste algo para llamar la atención sobre ti mismo. Tú sabes muy bien cuando tu depravado corazón te hizo llevarte a un supuesto servicio al Señor, cuando lo que querías era la alabanza del hermano, pero tú no sabes cuándo el hermano lo hizo para eso, porque tú no puedes escudriñar ni la mente ni el corazón de nadie. Eso es jugar a ser Dios. Así que el hermano que se conoce a sí mismo y que esté ejercitado en el arte de no juzgar,
puede cumplir este mandamiento perfectamente. Él va a considerar al otro como superior o como mejor al mismo. Pero hay otra idea. Todo creyente sabe, verdadero, que Dios ha repartido dones en su iglesia. Y que hay hermanos que poseen dones y cualidades que él no posee. Todo creyente debe estar persuadido de esto. ¿Saben cuándo un hermano puede cumplir ese mandamiento? Cuando él no se detiene a considerar sus áreas fuertes. Oigan esto, hermanos. Él no se detiene a considerar sus áreas fuertes, sino que él se goza, su gozo es contemplar el área fuerte de los demás. Él se pasa toda la vida diciendo, oye, qué bien que fulano en esto es mejor que yo. Qué bien que sutano esto lo hace mejor que yo. Él no se detiene para nada en considerar sus áreas fuertes. Su gozo es estar chequeando en la iglesia, pero no para ver las faltas de los otros, sino para ver las cosas fuertes de los otros hermanos. Por eso es que dice Pablo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso es lo que el texto está enseñando. Fue este mismo principio que llevó nada más y nada menos que a Pablo, hermanos. A Pablo, el gran apóstol a los gentiles, a adjudicarse tres títulos que yo llamo título de peso pesado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, Pablo cogió para él el título de el más pequeño de todos los apóstoles. Pero él todavía veía esto como peso gallo. Y él quiso uno más pesado. Y en Efesios capítulo 3, versículo 8, Pablo se adjudicó el título, él a sí mismo, de menos que el más pequeño de todos los santos. Pero parece que todavía no estaba conforme, él no había descendido todo lo que podía descender. Y tomó otro título, y en 1 Timoteo 1:15 se llama el primero de los pecadores. Hermano, ¿qué ejemplo? Él es el más pequeño de todos los apóstoles. Él es menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo de sí mismo, inspirado por el Espíritu. Y él es el primero de los pecadores, el apóstol Pablo. Bueno, yo creo que ya casi todo el pedestal está destruido. Pero Pablo tenía al final un grebar que acababa con todo lo que pudiese quedar todavía en pie. Y ahora los lleva a considerar el ejemplo de Cristo. Primero los lleva a considerar su propia condición, luego los lleva a considerar al hermano, y ahora los lleva a considerar el ejemplo de Cristo. Dice Pablo, tened la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Texto paralelo a este, que lo interpreta perfectamente bien, es el Evangelio de Juan capítulo 13. La escena es muy conocida. Se acercaba el día de la crucifixión. Allí habían 12 discípulos que vivían haciendo preguntas inauditas a la luz de la futura muerte del Señor. El Señor está triste, va camino al Calvario con estos 12 pobres debiluchos que estaban allí con él siguiéndole. Y mientras él les decía, mi alma está muy triste hasta la muerte, ellos estaban allí discutiendo cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Oigan qué preocupación más increíble. El Señor está a punto de morir y está derramando su corazón delante de ellos. Y el problema existencial de estos discípulos de Cristo era, ¿cuál de ellos iba a ser más grande en el reino de los cielos? Y el Señor, mirando a estos 12 pobres hombres, y él sí podía ver lo que había en el corazón del hombre. Él sí podía ver la depravación y la mezquindad que había en el corazón de todos ellos, y que uno de ellos era un traidor, y que otro lo iba a negar, y que el resto iba a salir huyendo. Y dice aquí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos,
y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Antes de entrar a esta escena, el apóstol Juan prepara nuestros corazones y dice: Jesús sabía dos cosas. Primero, sabía que entre esos 12 mezquinos había uno que lo había vendido por 30 miserables piezas de plata. Había uno entre ellos que había sido un ladrón durante 3 años. Había uno entre ellos que lo iba a entregar con un beso, que iba a ser tan hipócrita que iba a llevar a sus asesinos y le iba a dar un beso en la mejilla diciendo: Maestro, salve. Y Cristo sabía eso. Pero en segundo lugar, Cristo sabía quién era Él. Él sabía que Él era el soberano Rey del universo. Él sabía que había salido de Dios. Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y Él sabía que Él iba a Dios otra vez. Y dice Juan, y sabiendo eso, se levantó de la mesa, algo que ninguno de los apóstoles pudieron hacer porque eran más grandes que Cristo todos. Y el Señor vino y comenzó a lavar humildemente los pies de los discípulos. Y al final les dijo en el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque eso mismo es lo que yo soy, vuestro maestro y el señor. Y cuando Cristo usa aquí la palabra señor, está usándolo en un contexto judío. Él está diciendo: yo soy Jehová, yo soy el Dios del Antiguo Testamento que creó los cielos y la tierra. Ese mismo, sí, soy yo, dice Cristo. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Noten el contraste, hermanos, y la similitud. Sabiendo Jesús quién era, y dice Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, todavía se humilló más y murió la peor de todas las muertes en la cruz del Calvario. Yo me pregunto, hermanos, ¿cómo puede un creyente verdadero continuar encima de su pedestal de humo después de contemplar al Hijo de Dios naciendo en un establo, mezclándose con los pecadores, tocando a los leprosos, rechazado por simples mortales, burlado, escupido, golpeado, clavado en una cruz, siendo él el autor de la vida, y aún así orando por los transgresores? Hermano, considera, si acaso puede, a la luz de todo eso, quedarnos aliento para decir que hay cierto tipo de trabajo en la iglesia que yo no puedo hacer. Ese trabajo es demasiado bajo para mí, a la luz de esto que estamos viendo. Hermano, considera que, el como decía Gamal esta mañana, el que creó el universo, el entero, le lavó los sucios y asquerosos pies, y escúsenme la palabra, que si no hubiese sido por la sangre misma de Cristo derramada en la cruz, ellos no serían nada, porque fueron 12 miserables pecadores a quienes Cristo redimió, y uno de ellos era diablo, como dice el mismo Cristo. Y el Señor Jesús le lavó los pies a ellos, y yo me pregunto, ¿cómo puedes decir tú que hay ofensas que tú no puedes perdonar? Escúchame que lo vea de esta manera, hermanos, pero eso es una ridiculez. A la luz de lo que dice este texto, es ridículo decir que hay ofensas que yo no puedo perdonar. ¿Y quién eres tú? ¿Acaso eres tú más grande que el soberano Hijo de Dios? Hermano, eso es mezquino. ¿O cómo podemos decir que hay cierto tipo de hermanos que nos son difíciles de soportar? ¿Tú sabes lo que Dios ha tenido que soportarte a ti? ¿Cómo que hay hermanos en la iglesia que te son difíciles de soportar? Eso es una mezquindad.
¿O es que tú eres mejor que Dios? Yo creo, hermanos, que necesitamos profundizar más en las doctrinas de la gracia si todavía el pedestal no se ha derrumbado por completo. Dios, dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué muestra más sublime e impactante de amor y de humildad? En nuestro próximo estudio, nosotros pasaremos a considerar un aspecto más en el que nosotros podemos imitar la encarnación. Por ahora, yo pienso que tenemos demasiado como para meditar, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Soberano Señor que estás en los cielos, antes que nada tenemos que pedir perdón por nuestros pecados delante de ti, reconociendo, Señor, cuán a menudo faltamos en tu presencia. Esperamos, Padre, que hayamos podido comunicar estas verdades con la fuerza y con la magnitud que estas verdades tienen. Queremos suplicarte, Padre, que tu Espíritu Santo aplique estas cosas a nuestros corazones y que verdaderamente podamos meditar en ellas. Una vez más te pedimos, oh Señor, que suplas lo que pudo haber faltado a estas palabras para que el ejemplo de Cristo pueda ser realmente impactante en nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.